yo creo que las cosas han cambiado mucho. ¿Ah? Creo que esa frase de Popper que le escuché yo aquí en España la última vez que vino, diciendo, sí, todo anda muy mal, pero nunca hemos estado mejor. Nunca ha habido tanta gente que come, tanta gente que se cura. Nunca hemos tenido menos dictaduras. Ahora, ¿qué hay problemas? Sí, por supuesto, problemas gigantescos. Pero creo que el pesimismo de decir ahora andamos peor, eso no es cierto, eso no es verdad. Digamos, si tú miras España, por ejemplo, hoy en día, ¿España no está mejor de lo que estaba hace 50 años? Hazme el favor, digamos. España era un país subdesarrollado. Cuando yo vine aquí era un país subdesarrollado, era un país con una dictadura, cerrado al mundo. Hoy día España es un país moderno, integrado a Europa, es un país libre. Pero mire, yo viví 5 años en Cataluña, que son quizá los mejores años de mi vida. Y Cataluña en esa época, los independentistas eran una minoría ridícula, considerados por los progresistas catalanes como gentes del pasado, gentes de las cavernas, que no estaban absolutamente integrados a una realidad presente, una realidad presente que lo que quería para España, ¿qué era? Democracia, libertad, una democracia donde la cultura pues jugaría un papel protagónico, ¿no? Eso es lo que convirtió a Barcelona en una gran capital cultural. Es una cosa tristísima ver lo que está convertido hoy día Barcelona, cuando uno conoció a la Barcelona el esplendor cultural, ¿no es cierto? Donde los españoles iban para sentirse europeos, porque ya Barcelona era una ciudad europea cuando el resto de España todavía vivía bajo la dictadura. Yo creo que se jode en el momento en que España comete la gravísima equivocación de ceder la educación, el control de la educación a las autonomías. Creo que esa es la gran equivocación, porque hay 3 generaciones de jóvenes catalanes que han sido educados en la mentira histórica, convencidos de que España nos roba, ¿no es cierto? Y disparates de ese tipo. Muchísimos catalanes que se creen sinceramente que España ha explotado a Cataluña, que España conquistó a Cataluña. ¿Cuándo conquistó España a Cataluña? ¿Cuándo fue independiente en el pasado Cataluña? Sí, ha habido populismo siempre, ha sido una de las enfermedades de la democracia y existió durante las dictaduras, por supuesto, pues el populismo es una enfermedad incurable, por desgracia, para ciertos países, ¿no? Brasil, encima de todo, y Dios encima de todo. Pero yo creo que la democracia ha progresado muchísimo. Las libertades hoy día tienen una consistencia de tipo social, por ejemplo, económico, que no tenían en un principio. Y entonces la idea de una sociedad no solo debe ser libre, sino también debe ser justa. Esa es una cosa que se ha impuesto en nuestra época y en buena hora, ¿no? Porque si las democracias no son capaces de crear una igualdad de oportunidades, pues las democracias no funcionan, ¿no? En tiempos modernos lo es. Lo que no tiene coraje ni decisión propia, porque es un títere, un pelele de grupos, de sectas. Para un liberal las fronteras no existen, no deberían existir, deberían ir deshaciendo poco a poco. Y yo creo que es la razón de ser principal para las grandes construcciones sociales de nuestro tiempo como la Unión Europea. La sociedad tiene derecho a ser frívola, pero que la cultura sea frívola, yo creo que es peligroso. Creo que la frivolidad en el campo de la cultura desarma críticamente a un país. Y puede ese país ser, como quería Bernays, ser manipulado más fácilmente por la publicidad, por la propaganda, por las fake news.
de los poderes, ¿eh? Y yo creo que el vehículo de las ideas son los libros. Hoy día van siendo marginadas también por las imágenes, ¿no? Por el mundo de imágenes en que vivimos, que por primera vez comparten tanto el primer mundo como el mundo subdesarrollado, porque el problema se da exactamente igual en el Perú, o en Ecuador, o en Guatemala, que en España, o Inglaterra, o París, ¿no?